La banda de los Doberman. Con la actuación estelar de Byron May y Al Reed, Julie Parrish, Simi Bow y Jojo D'Amore. ¿Una pastilla? ¿Trajiste el Melox? Sí. Está abierto. ¿Tomas mucho café? No, fueron las donas. Estaba planeado cada detalle. Y fallamos. Pero la cajuela estaba abierta. No los culpo, me culpo yo mismo. Vamos, Eddie, era un plan genial. Las probabilidades indicaban. Cuando hago un plan, funciona. Debería. Es el factor humano. Personas que cometen errores. La última vez me encerraron 5 años. Y hoy... Pude haber abierto esa cajuela en un segundo. No tenías ni un segundo, imbécil. Había que entrar al auto, no a la cajuela. Estaba abierto. Yo no soy un genio, Eddie. Oh, vaya genio. Ah. Necesito robots. Programados. Ven una cajuela y la ignoran. No está en el programa. Si pudiera trabajar con robots, me saldría bien todo. Olvídenlo. Váyanse, ya nos veremos. Claro, Eddie. ¿Necesitan dinero? No hace falta. Jojo puede seguir con sus alfombras. Yo estoy desempleado, pero... ¿tú qué harás? Váyanse ya, ¿quieren? Si no robamos algo, ¿qué vas a hacer, Eddie? Mira, Eddie, te enviaremos algo si podemos trabajar. No importa. ¿Cuánto tardarás en tener tus robots? No lo sé, yo cuando los tenga, necesitaré a alguien que los aceite muy bien. Adiós, Eddie. Adiós, Ed. ¿Teme usted que su dentadura se le desprenda? Use Dentifirme, el nuevo adhesivo dental. Podrá comer maíz, fruta fresca, caramelos, todo lo que usted guste. El nuevo adhesivo dental es lo mejor para su dentadura. ¡Pruébelo usted! When your day is done and you've no place to run, no place to go. When your bridge is burned and you've no place to turn, where will you go? When the love you have, the love you keep in mind, begins to show. When you will need someone to love, someone to hold.
12. ¿Vas a pasar por mí? Ajá. ¿Vas a salir? No tienes que estar aquí todo el día. ¡Eddie! ¿Eh? Ah, sí, sí. Yo voy a salir. ¿Qué pasa, Eddie? Nada, estoy pensando. ¿En qué? Animales. Oh, amo a los animales. Más que a las personas. Los animales te dan cariño sin pedir nada a cambio. Hay un gatito en la parte trasera del restaurante. Vi unos perros anoche. ¿Te gustan los perros? A mí me vuelven loca los perros. Mi tío tenía una perrera y en el verano yo... Yo siempre... esos perros eran... ¿De qué raza eran? Perros. Malos, feos, pero muy listos. Very smart. That's it. That's the one. Oh, it's a Doberman. It's a Doberman Pinscher. Are you looking to buy? So happens I know a Dobie going into whelp any day now. Whelp? Yeah, it's gonna have pups. No, no pups. I want him full grown. Perro guardián, ¿eh? Lo quiero entrenado. ¿Y para qué? Pues, ¿sabe? Por ejemplo, por la noche, si hay algo valioso que cuidar o... Ah, sí, un perro guardián, vigilante. Sí. Sí, eso creo. Este no es el sitio ideal para eso. ¿Y cuál es el sitio ideal? Hay varias compañías de seguridad en la ciudad. Se especializan en perros. Creo que ellos podrían ayudarlo. No quiero rentar, quiero comprar. Ah, no creo que vendan perros entrenados. Pero... La Fuerza Aérea podría... ¿La Fuerza Aérea? ¿Ellos tienen perros? Entrenan perros policías. No me agradezcas esto, te lo ganarás. Además, mi editor pagará la cuenta. Quiero preguntarte algo. ¿Por qué me elegiste? Porque mi revista es para gente joven y... Quiero hacer un artículo sobre los soldados que se retiran. Sé que tú te vas a retirar y te han recomendado. Responderé a tus preguntas. Esta es una entrevista con Barney... Soldado primera clase, Werner Greer. Bien. Nunca he entrevistado a un perrero. Entrenador. Oh, vamos. Yo creo que tú eres más que eso. Solo soy un entrenador. La verdad es que cuando me alisté no sabía nada de animales. Al poco tiempo me enviaron a Lackland, a la escuela de policía aérea... Ahí aprendí a ser entrenador. Ahí conocí a Boran. ¿Un camarada? Algo así. ¿Quieres ver su foto? Claro. ¡Ey, qué bien! ¿Tienes otra copia? Quisiera usarla en la revista con el artículo. Sí, claro. Puedes conservar esa. Gracias. Dime, ¿dónde está Boran? Muerto. En Vietnam. ¿A balazos? No. Yo estaba patrullando. Boran me guiaba. El campo estaba minado.
De pronto comenzó a jalarme y él cayó sobre la mina antes que yo la pisara. A propósito, ¿entiendes? Me salvó la vida. Fue una interesante plática, Barney. ¿Te interesaría un negocio de perros de seguridad? Te encargarás de entrenarlos y yo del dinero. Pero tienes que decidirlo ahora. Dime una cosa. Esto no es solamente una farsa, ¿verdad? No, Barney. No parece que fuera cierto. Quisiera saber algo. ¿Cuándo sales del servicio? ¿O cuándo puedes salir? Lo más pronto. Junio 9. Junio 9. Ese día, ¿eh? Ese día. ¿De acuerdo? Vi unos perros anoche. Ya nos veremos, socio. Buenos días. Gracias. Por nada. ¿Es tranquilo el lugar? Sí, claro, es muy tranquilo. Lo más cerca son los Wilkins, a media milla de aquí. ¿Es usted escritor? Así es. Escribo un libro. El último que rentó esto criaba conejos. Al principio fue bien. Después creció mucho la población. Los criaba aquí mismo. No creo que a usted le sirva esto. ¿Cuánto renta el lugar? 700 al mes, contrato por un año. 400 al mes, por 3 meses. Trato hecho. A la casa. ¿Necesitas algo? Yo. No, muchas gracias, June. Quizá más tarde. ¿Y tú, Sammy? No quiero ofenderte, June. Me gusta el café, pero el que tú preparas me da ochitiri. ¿Te da qué? Un italiano que conocíamos cuando se sentía mal, indigesto o algo así, decía que le daba ochiti. El ajo le daba ochiti. Sí, y las chicas también. Si perdía una apuesta,
Le daba 8 tí. Sí, y el café que tú preparas le daría 8 tí. Bueno, nada para Yo-Yo, una soda para Eddie y pastillas para Sammy. Y Melox. Eddie, si este plan no funciona, todos tendremos 8 tí. ¿Cómo que si no funciona? Ah, pues no te enojes, Eddie, pero llegando del aeropuerto vimos bien el pueblo. ¿Crees que haya dinero en este banco? ¿Camino del aeropuerto vieron una fábrica? Sí, yo la vi. Hay 3,000 obreros en esa fábrica. El segundo y cuarto viernes de cada mes, la nómina está en nuestro banco. ¿Ves, a mí? Te dije que es un genio. Sí, sí. Veamos, según los informes sobre los sueldos industriales, 3,000 obreros menos 3% para labores no especiales y esas cosas, según mis cálculos, el día de pago hay $750,000 en ese banco. ¿Cómo para retirarme? Sí, es bonito. Bastante espacio para entrenamiento. Nadie nos molestará aquí. Tendremos que poner obstáculos, muros y esas cosas. Bien, lo haremos. No te preocupes, nos encargaremos de todo. Habrá un buen lugar para ellos en el granero. Quizá debamos poner una barda para acercar toda esta área. Bien. Sammy, Yo-Yo, él es Barney, el entrenador. Es un placer, mucho gusto. ¿Qué tal? Yo-Yo, pondremos las perreras en el granero. ¿Qué? Ya lo oíste, en el granero. Harán falta cubos y platos. Me haré cargo. Hablaré con ellos un momento. Jun, ¿por qué no le muestras el lugar a Barney? Seguro, vamos. ¿Cuál será tu trabajo aquí? Ayudaré con los perros. ¿Podrás hacerlo? Claro. Y es mejor que ser mesera. Es difícil trabajar con perros. Vamos. Puedo ser útil, ¿no crees? Sí, sí, por supuesto.
Creí que las aulas irían en el granero. ¿Es malo ponerlas aquí? El dueño del lugar no quiere que lo usemos. No, es bueno para empezar. Claro que sí. Solo se necesitan unos cuantos postes y ya. ¿Tú qué sabes de postes, eh? Cuando haya tiempo, te diré lo que sé de postes. Solo me llevará un minuto. Barney, ven, quiero hablar contigo. Claro. ¿Cuántos perros vamos a necesitar? 6 para empezar. Si algo sale mal, siempre hay mercado para los pastores. ¿Pastores? Una pregunta, Barney. ¿Sería difícil entrenar a unos Doberman Pinschers? ¿Dobbies? ¿De qué estás hablando? Hasta ahora yo solo he trabajado con pastores alemanes. Sí, pero los Doberman asustan más a la gente. Los Doberman fueron asesinos en Alemania. ¿Y tú quieres asesinos? No, no los quiero. Yo sé a dónde van. Y la gente los quiere. Eddie, nunca los he entrenado. No sé. ¿Y esas cicatrices? Son de mordidas. ¿Mordidas? Sí. Ahí me mordieron. ¿Los perros te muerden? Hasta que se enteran. ¿De qué? De que me quieren. ¿Qué diablos es esto? ¿Tus perros los quieres? Nunca entrené a Dobermans. No sé qué hacer con ellos. Recuerda lo que te dije. Los perros impresionan a los clientes. ¿Y este bulldog qué hace aquí? ¿Vigilar a los otros? Sammy, ¿qué hace este bulldog aquí? Cortesía de la casa. Compras perros y te... ¿Y no es cierto, Barney? Compras muchos perros y te dan uno gratis. Sí, parece que a nadie le gustan estos. No queríamos herirlo y lo trajimos. ¡Claro! ¿Cómo se llama? Se llama J. Edgar Hoover. Quietos, quietos. Eso es, quietos, eso es. Muy bien. Eso es, muy bien. Lo intentaremos, Eddie. Lo siento, Barney. No puedo distinguirlos, a menos que vea el nombre en la puerta. Dime la verdad, ¿tú los distingues? No, no siempre. Habrá que hacer algo. Hagamos lo que hacen con los caballos. ¿Qué quieres decir con eso? Cada uno tiene su divisa. They were the doggone gang that a man did ever see. All of them were animals, just like you and me. A breed them to themselves, to match them there were none. Famous both as man best friend. Public enemy number one. Ark, 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 ark. Thank you.
said that their bark was much bigger than their bite. All of them ferocious and none of them too bright. They may not win blue ribbons for knowing what they knew, but they'd sure steal the prizes for doing what they do. They were the doggonest gang that a man did ever see. All of them were animals just like you and me. A breed unto themselves, to match them there were none. Famous both as man's best friend, public enemy number one. Some of them may die disobeying all the laws, but all the fault and guiltiness will slip right through their paws. Cause finding where the blame lies is like scratching for a flea, and catching those darn critters is like barking up a tree. They were the doggonest gang that a man did ever see. All of them were animals just like you and me. A breed unto themselves, to match them there were none. Famous both as man's best friend, public enemy number one. Levántate. Con cuidado. Te llevaré a la casa. Ya está mejor. Ya veo los resultados. Pudo haber tenido consecuencias. Oh, Jojo es fuerte. Mañana estará bien. No entiendo, Eddie. Esto no debe pasar solo si yo lo ordeno. Pero los Doberman son distintos. Nunca he trabajado con ellos. Solo lo hice con pastores y esos me gustan. No, trabajaremos Dobermans. Es lo que realmente se necesita. No quiero esos perros, Eddie. Son malos. Seguramente me atacarán. Barney, tú tienes capacidad para entrenarlos. Lo estás haciendo a la perfección. Todo saldrá muy bien. Mucho riesgo, Eddie. ¿Y nunca hemos tomado riesgos? No vinimos a que nos comieran. Ya llevamos un mes. Si cuando menos esto fuera parte de un trabajo... Lo es. Eddie, queremos hablar contigo. Háganlo. No importa. Mira al entrenador. Es un muchacho sano. Cuando le digas de qué se trata, va a renunciar. Eso es todo. Es posible. Lo convenceré de que se quede. El tiempo, amigos, es cuestión de tiempo. He hablado con policías limpios. Hasta hablé con un juez limpio. Todo es cuestión de tiempo. Thank you.
esto, John. Debo ir al banco un momento. Hola. Quiero un giro por $10. Muy bien. ¿Quieres que te ayude? Claro. ¿Terminaste del banco? Sí. ¿Has observado este lugar? ¿Por qué? No hay mucho que ver. Dilo otra vez. Nunca he vivido en un pueblo así. Tampoco yo. No me gustan estos pueblitos. No entiendo, Eddie. ¿Qué quiere aquí? ¿Perros policías? No hay nada que cuidar. Quizá tenga otros planes. Pues que no me incluya a mí. Ya no quiero a esos perros. Pueden atacarme. ¿Qué piensas de Eddie? Es amable, generoso, buen tipo. No es reportero, ¿eh? No. ¿Qué es? ¿Acaso importa? Un tipo, solo un tipo. ¿Y siempre andas con tipos? Si me dan lo que quiero. Ya conozco tu plan. Vas a robar el banco con los perros. Primero robas las perreras, luego los perros. Por eso nunca supe nada. Solo aparecieron. ¿Ves a mí? Tú me dices que él no sabe nada y él lo sabe todo. No sabe, porque no lo sabe. Tú eres experto en perros, yo soy experto en bancos. Cómo entrar, cómo salir, cómo hacer dinero. Y este trabajo con los perros es perfecto. Nadie sale herido, nadie va a la cárcel. Solo falta un detalle en el trabajo, Eddie. No me interesa.
Bien, Barney. Vete. Me encargaré de los perros. ¿Qué quieres decir? Dije que me encargaré de ellos. ¿Qué les vas a hacer? Matarlos. ¿Matarlos, Eddie? Calma, Sammy. Lo dije para convencerlo. Quiere matarlos, ¿eh? No dejaré que lo haga. Lo sé. Nos has hecho especiales, Barney. Pero hay mucho dinero en el plan de Eddie. No puede retroceder ahora. De haberlo sabido, no hubiera venido. ¿Crees que debo seguir? Todos contamos contigo. Voy a seguir. Pero no sé si pueda. Pero... You don't even know what Eddie's got planned yet. Going on the premise that you're involved, Barney. Entrenarás a los perros para actuar con este plan el día del robo. Poco antes de la hora de cerrar, Ma Baker entra al banco, se acerca al guardia armado, es el único que hay, y se colocará para poder cubrirlo. Tú entrenarás a los perros para que si intenta sacar su arma, no lo maten. Que le arranquen el brazo. Entra al banco y cubre atrás. Estará ahí para cubrir a los clientes. Nadie entra ni sale sin enfrentarse a Clyde. Bonnie entra, cruza hasta allá y se encarga de los ejecutivos del banco. Pretty Boy Floyd viene a esta ventanilla, sube al mostrador y se encarga de los que están de ese lado. Babyface Nelson a esta ventanilla y hace lo mismo con los de aquel lado. Luego entra Dillinger. Dillinger trae la nota en su hocico. Cruza a la ventanilla. Esta chica toma la nota y la lee. ¿Qué dice esta nota? ¿Es un asalto? Nadie saldrá herido si se siguen estas instrucciones a la perfección. Estos perros han sido perfectamente entrenados. A la menor provocación, atacarán a muerte. Esto les meterá miedo a los clientes y al personal del banco. Cada perro trae dos bolsas en las que caben perfectamente $50,000 en billetes en cada una de ellas. Los empleados de caja del banco reunirán y meterán esa suma en cada bolsa en 5 minutos, o todo el mundo en el banco morirá. No me gusta esa parte. En primer lugar, ¿crees que se pueda hacer, Eddie? ¿Acaso no pueden hacerlo? No hay forma. Es una amenaza. Cuando la gente vea a los Doberman, creerán todo, ¿te das cuenta? Ninguno de nosotros, ni tú, ni yo, ni nadie estará en el banco durante el robo. Solo los perros. Si todos los perros regresan, muy bien, $600,000. Si solo regresan 4, $400,000. Si regresan 2, $200,000. Si no regresa ninguno, nada. Harás que regresen todos a salvo. Bien. ¿Y los policías? Hay un solo policía en el pueblo. Y no se acerca al banco ni siquiera para depositar dinero. Yo no estaré con los perros, ¿eh? Así es. ¿Cómo los controlo? Enséñales cómo. Lo recordarán. No, no funciona así. Debes recibir órdenes. Y suelen pasar cosas. Debo pensarlo antes de decidir. ¿Te parece? Muy bien. Eddie.
Ya me decidí, pero quiero aclarar unas cosas. ¿Habla? ¿Cuánto me corresponderá por mi parte en el trabajo? Igual. Será como siempre. Igual. ¿Sí, Eddie? A ver si entiendo bien. ¿Quieres que entrene los perros para que entren al banco? ¿Obtener el dinero? ¿Que no los engañen con dinero falso? Y que los entrene para que vuelvan todos a casa. Correcto. ¿Y ustedes qué harán? Lo que nos digas. Lo que tú digas. Quiero la mitad. Oye, espera, Yo-Yo. Es que él no entiende. Hasta ahora somos como una familia. Tú haces lo tuyo con los perros, te ayudamos. Y los perros hacen lo suyo y nos encargamos de ellos. Familia. Antes de que llegaras, los tres éramos un equipo, a partes iguales. Ahora tú eres parte del equipo. No te llevarás la mitad. Sigue hablando así y nosotros haremos lo nuestro contigo. ¿Comprendes? ¿Qué decides? Acepto. Eso está mejor. Si van al pueblo, necesito esto. De acuerdo, Barney. ¿Qué es todo esto? Es más difícil de lo que crees. Para trabajar, cada perro necesita un sonido. No te entiendo bien. Es muy simple. Le asignas a cada perro un silbato de alta frecuencia, sonido que el oído humano no percibe y ellos sí. Enseño a cada perro a responder a un silbato y le enseño una serie de órdenes con ese silbato. Thank you.
Muy bien, así se hace. Muy bien. Me asusta, Eddie. ¿Le gusta Sam? ¿O cuando Barney toca esos silbatos? Qué raro. Toca sus silbatos aquí, donde sea. No oímos nada. Los perros no ven nada. Pero en cuanto lo oyen, ¡boom! Llámalos antes que lastimen a Sammy. Cálmalo, June. Quieto. Bien, yo. Toca el silbato para que se retire Clyde. Cálmalo. Ahora. Esto les dará una idea de lo que puede pasar. Ahora solo el silbato los controla. Yo-Yo tocó ataque y se lanzó contra lo primero que vio. Lo siento, June, ¿de veras? Creo que se pondrá bien. Llevémoslo a casa. Eddie. El trabajo. ¿Crees que resultará? Depende de Barney. Creo que es el hombre adecuado. Sí. Sí logro controlarlo. ¿Por qué no? Su parte es como la de los demás. Eddie,
¿Cuál será mi parte? ¿Tu parte? ¿He trabajado tanto como los demás? Eso no lo puedo discutir, pero así no empezó este asunto. Son partes para cuatro hombres. Pero no te preocupes. Me haré cargo de ti. Eddie, no quiero perder mi tiempo. Te daré algo de mi parte. Qué bien. Es un asunto de negocios entre Barnaby, Sammy, Jojo y yo. Además, estás conmigo. Ellos no te darán nada, pero no importa. Me encargaré de ti. ¿Cuánto? Pues, unos $10,000. Un botín de $600,000 y no tendré ni el 10%. De acuerdo, tú ganas. Es poco el 10%. 50,000, es todo, ¿de acuerdo? Está bien. Eres un gran tipo, Eddie. Buenos días. Hola, Pretty Boy. Lo estás haciendo muy bien, Barney. Gracias. Son más fáciles de entrenar de lo que creí. Pretty Boy. ¿Qué harás después del robo? Iniciar el negocio de seguros. ¿Y tú y Eddie? Oh. No haremos nada. Eddie tira todo a la basura. Incluyendo a las personas. Yo nunca tuve nada para tirar. Allá en la escuela conocí a una chica. No recuerdo ni su nombre. Usaba cola de caballo. Apuesto que sí la recuerdas. Sí, Joan Marotta. Ella no recuerda mi nombre. De todas formas, no era mi novia. Me gustaba más que a Coley, mi compañero. Él le pidió a otra chica que fuera con él al baile de carnaval. Yo llevé a Joan. Me alegré de hacerlo. Toda la noche, en la rueda de la fortuna, ella lloraba. Yo empecé donde otros habían terminado, creo. ¿Sabes? Creo que Joan te apreciaba mucho. Más de lo que tú crees. Someone to hold your hand. Someone to understand. Someone to love you. Oh, please let that someone be me. Barney, ¿podrán los perros regresar del banco? Regresar hasta aquí, hasta aquí. Son 3 millas, Barney. La ruta que yo hice con atajo solo son 2 millas. Si oyen los silbatos, ¿volverán? Sin silbatos, Yoyo. ¿De veras? Huele esto. Huele a tierra. A la del hogar. Los perros reconocen el olor de todo este lugar. Ponemos esta tierra en el camino de aquí al banco, un poquito aquí, otro poquito allá. Y la seguirán hasta llegar a casa. Claro, qué bien. Ustedes dos han paseado mucho por el arroyo, ¿verdad? No eres mi dueño. ¿Él te ha dado más que yo? No es nada difícil. Mujerzuela. Trainer, you better teach this dog some new manners.
No, un momento. No es así como debe hacerlo. Lo quiero sobre las patas, con las garras sobre el mostrador. Si no, la tipa no va a tomar la nota. ¿No has comprendido, Barney? Imposible que haga eso. Pues inténtalo, es preciso. Las bolsas, Ed, las hicieron lo más cerca de tus especificaciones. Muy bien, todo va bien. ¿O no? Cuando veo a estos perros, me pregunto si he olvidado algo. Trataré que haga lo que quieres. No es eso. Dime una cosa, Barney. ¿Hay forma de detener a estos perros? No son grandes perros o algo así, no son enormes. ¿Podría detenerlos alguien que quisiera pasar por héroe? Solo conozco una forma. Tomarlo por el cuello. ¿Por el cuello, eh? Yo ve al pueblo. Ve por clavos grandes, 2 o 3 cajas. ¡Anda, muévete! Arriba, Megan. Uh-huh. Megan, eso es arriba. Ahora tú. Sube. Arriba. Estamos listos. De acuerdo, abre la puerta, ya es hora. Va, Baker. No me necesitas, no sé qué hago aquí. Por el dinero, amor, por eso estás aquí. Sácalo de ahí, Barney, anda. No dejes que entre o no saldrá. Sammy, Ma Baker va de regreso. Al menos eso creo. Cambio. ¿Qué es lo que pasa? Cambio. Alguien cerró las cortinas del banco. Cambio. Ah, creo que me dio Ochity. Muy buen plan, Eddie. ¿Qué hacemos ahora? Lo haremos en un par de días. ¿Y las cortinas? Ya te dije. Entrena a los perros, yo me encargo del resto. Barney, mira eso. Estaban sucias. Ya. Parece que llegó la hora. Clyde. Thank you.
Face. Pretty Boy. Bonnie. Bien, Eddie, ya están en camino. Váyanse al rancho tranquilos. No quiero prisas. Ni quiero que les levante ninguna infracción. Cambio y fuera. Yo al rancho. Perros, Barney. Es una pena que tengan que morir. Oye, Eddie, te gustaría deshacerte de nosotros, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Si te deshaces de nosotros, será un crimen perfecto. ¿Quieres callarte? Señor McGill. Se acerca el guardia, toca el silbato.
está ahí. Toca el silbato. ¿Qué esperas? Tócalo ya. Aquí termino yo. Vuelve aquí. ¿Trabaja o eres hombre muerto? Ya están en el banco. Nada puedes hacer si no entras ahí. ¿Recuerdas que un perro me salvó la vida? Ahora les devuelvo el favor. ¡Barney! ¿Qué vas a hacer? Nos van a descubrir. Los perros están en el banco. ¡Sigamos! ¿Qué haremos sin ese tipo? Tenemos los silbatos. ¿Podrás hacerlo? No lo sé. Operadora. Quiere que tomes la nota de su hocico. Sandy, lee esta nota en voz alta. Es un asalto. Nota, Sandy. Nadie saldrá herido si estas instrucciones se siguen con precisión. Estos perros han sido muy bien entrenados. Cualquier provocación los hará atacar y matar. Cada perro trae dos bolsas capaces de contener $50,000 en billetes. Los ejecutivos del banco deben reunir y meter esa suma en billetes nuevos en las bolsas. Si no lo hacen en 5 minutos, los perros atacarán y matarán a todos los presentes. Tienen 5 minutos desde que Sandy termine de leer la nota. Thank you. Mr. Paxton, what do we do? Darles el dinero. ¿Los perros? Creo que lo sabe. ¿Qué haremos? Darles dinero real. Thank you.
amigos, ayúdennos. ¡Funcionó! ¡Lo hiciste! Te veré en el rancho. Créeme, querida. Tendrás tu parte. Igual. Me encargaré de todo, Eddie. Lo prometo. Ya está, señor Paxton. ¿Por qué están aquí? No lo sé. Pregúntele. Just like you and me, a breed unto themselves, to match them there were none. Famous both as man's best friend, public enemy number one. 3-4-1-1-2-1 en la cuarta y MacArthur. ¿Tienen la descripción? 6 perros con bolsas y collares de clavos. Vamos, ¿me estás diciendo que 6 perros asaltan un banco? 3-4-1, afirmativo. Comprendido. Number one. Arf, 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 arf. ¿Vienen para acá? Barney los metió al banco y se fue. ¿Qué? ¿Qué? Yo unos solos silbatos y todo salió bien. Ese tipo me los pagará. Me encargaré personalmente. ¿Los ves? Aún no, pero vendrán. Qué pena que Barney no esté aquí para ver cómo resulta esto. ¡Ja,
vienen. ¿Cuántos? Solo vienen tres. Perdimos 200,000. Un momento. Debo aplaudir a Barney. Sabía lo que hacía. Tenemos 5. Maravilla de banda. En toda mi vida nunca vi nada igual. Tomemos el dinero y larguémonos. Sí, sí. Doggonest gang that a man did ever see. All of them were animals just like you and me. A breed unto themselves, to match them there were none. Famous bold as man's best friend, public enemy number one. Some of them have died disobeying all the laws, but all the fault and guiltiness have slipped right through their paws. Not finding where the blame lies is like scratching for a flea. Catching those damn critters is like barking up a tree. They were the doggonest gang that a man did ever see. All of them were animals just like you and me. A breed unto themselves, to match them there were none. Famous both as man's best friend and public enemy number one.
So that's my shaggy story about this gang of mine and how they got together and pulled a perfect crime. Untouched by human hands, a bank was robbed today. And everyone's still saying, doggone it anyway. They were the doggonest gang that a man did ever see. All of them were animals just like you and me. A breed unto themselves, to match them there were none. Famous foes as man's best friend. Enemy number one. Here, boy, come on.